suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con el último intento de Ousmane Dembélé de vacilar y sobre todo de engañar al Barcelona. Vamos a por ello. La millonaria petición de Dembélé al Barça para renovar. Dembélé pedía al Barça bastante más que 100 millones de euros para renovar. En el club califican la contrapropuesta que les hizo llegar Moussa Sissoko, el listorro de la película, como un insulto. Lógico. Siguen muy enfadados por la ingratitud mostrada por el jugador en todo momento. El más desagradecido, en mi opinión, de las dos últimas décadas en el Barcelona. Ousmane Dembélé jugará en el PSG la próxima temporada. Lo hará tras descartar la oferta de renovación del Barça y aceptar el contrato por 5 temporadas que le ofreció el club de la capital francesa. Fuentes cercanas al presidente Jean Laporta definen todo lo que ha pasado en los últimos días como un engaño del jugador y su representante. Lo tienen claro tras las reuniones que tuvieron en Dallas con el futbolista. En una participaron el presidente y el entrenador Xavi Hernández y en otra el director de fútbol Mateo Alemany. Todos quisieron dejarle claro que en el club se le valoraba y que era uno de los puntuales para intentar ganar la Champions League. Y se le dejó claro que en ningún caso había sido ofrecido a otro club ni caso. El contrato. Las mismas fuentes explican que la contraoferta que Moussa Sissoko hizo llegar al club para renovar era insultante. El club le ofreció una renovación hasta el 2028 con una importante mejora de sueldos. Y encima somos de buenos tontos que le vamos a pagar más después de estar 5 años y 8 meses lesionado. Y así nos lo paga el mosquito. O sea, es flipante. Dembélé pedía, por esos mismos 5 temporadas, bastante más de 100 millones de euros. Me estoy partiendo la caja, de verdad. Unas cantidades inasumibles. Si alguno de sus compañeros le llegan a ver, apuntan desde el club. En el club están muy disgustados por la ingratitud mostrada por el futbolista. Xavi se siente muy decepcionado y bastante dolido con Dembélé, tras lo mucho que había apostado por el jugador. Y también el presidente Jean Laporta, que llegó a decir en su día que el extremo francés era mejor que Kylian Mbappé. Creo que es la metedura de pata más grande que cometió Laporta. Cuando dijo eso Laporta, Moussa Sissoko se lo ha creído y ha subido los precios o su propuesta de renovación a las nubes. Eso fue la metedura de pata, ¿eh? Quiso valorar al jugador y ahí, en mi opinión, ya Laporta se equivocó. Y que fue importante para que firmase su último contrato el pasado verano, a pesar de todo lo que había pasado entre el club y su representante y el rendimiento que había ofrecido el jugador desde su llegada del 2017, que ya conocemos todos. Pero vamos a ver, Dembélé, ¿quién te crees que eres? ¿Eh? ¿Pelé o Messi? Eso para empezar. ¿Quién te crees que eres? Para dar luz verde a tu agente Sissoko para intentar engañarnos. ¿Qué pasa? ¿Que pensaste que Laporta era Bartomeu, no? Y que te va a firmar un cheque en blanco y tú mientras en la enfermería todo el tiempo lesionado, ¿no? Por jugar a la play, dormir mal y comer mal. O sea, pensabas que Laporta era Bartomeu. Habéis tenido la cara tan dura de pedir 100 millones para renovar. ¿Pero esto qué es? ¿Chantaje? ¿Eso a ver si cuela? ¿Esto es una excusa porque lo tenías todo hecho con el PSG? Porque es que no me les... Yo no lo entiendo. No me lo expliques, que no lo voy a entender. Es que no lo voy a entender.
¿Esto qué es? Después de costar 160 millones y cobrar 13 millones netos al año durante 5 años y estar 5 años y 8 meses lesionado, vienes con tu agente, con tus santos huevos y pides 100 millones al club para intentar, yo qué sé, chantajear o a ver si cuela o yo qué sé. ¿Sabes a quién más daño has hecho? Al hombre que dio la cara por ti. Al hombre que más apostó por ti. Que está destrozado. Que es Xavi Hernández. Que el pobre está dolido, no lo siguiente. A ese, ¿quién has hecho daño? A mí, sinceramente, es que me resbala. A Laporta creo que más de lo mismo. Pero Xavi sí que está destrozado. Porque le has engañado. Eres un auténtico jeta, un auténtico sinvergüenza, tío, de verdad. ¿Cómo puedes pedir 100 millones al club con la situación del club, después de estar casi 6 años sin jugar, costando 160 millones de euros, cobrando 13 millones de euros sin jugar, estando en tu casa? ¿Cómo puedes pedir eso, y tener la cara tan dura, tu agente, de venir a reunirse en Dallas con Laporta y con Xavi y con Mateo Alemany y pedirle 100 millones de euros? Sois unos auténticos jetas, eso es lo que sois. Y ahora vamos al tema principal de hoy. Se acaba de confirmar una brutal noticia. Ya es oficial, Deco se la devuelve a Real Madrid. Acaba de cerrar fichaje de una nueva perla mundial europea. Vamos a por ello. El Barça acaba de ganar la batalla por Noah Dravic a los grandes de Europa, entre ellos obviamente Real Madrid. El centrocampista nacido en el 2006 juega en el Freiburgo y está considerado uno de los grandes talentos del fútbol alemán. El coste de la operación es de 3 millones fijos más variables, que podrían superar en total solo 5 millones de euros. El Barça habría llegado a un acuerdo para incorporar a uno de los grandes talentos del fútbol germano. Se trata de Noah Dravic, centrocampista de solo 16 añitos, que cumplirá los 17 en septiembre. Nacido en el 2006, que reforzaría al principio, ojo porque es brutal este jugador, el filial Blaugrana. El coste de la operación es de 3 millones de euros fijos, más variables, que como hemos dicho, podrían superar una cifra de tan solo 5 millones de euros. Según la información publicada por uno de los periodistas más importantes del momento, el Barça está listo para firmar al gran talento alemán, Noah Dravic, del Freiburgo, que estaría todo acordado para cerrar al futbolista. Añade que fuentes del Barça han confirmado la operación. Los grandes de la Premier, además del PSG, el Bayern Múnich y el Real Madrid sobre todo, han estado muy atentos a la evolución de este gran talento alemán. Me parece una brutal operación. Esta joya europea y mundial ha sido el mejor jugador del último europeo sub-17 y sobre todo quitárselo al Madrid y a los grandes de Europa es un golpe sobre la mesa de nuestro querido Barcelona. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!